Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. Hoy desde cinelibertad.com y en vuestra sección de críticas en un minuto vamos a hablaros del blues de Beale Street. Este largometraje viene avalado por la nada despreciable cifra de 17 menciones entre premios y nominaciones en todo el mundo. La Academia de Hollywood se ha fijado en este producto de gran nivel con 3 nominaciones a los Oscar. La dirección ha corrido a cargo del cineasta afroamericano Barry Jenkins, recordado actualmente por la serie de televisión Queridos Blancos. No obstante, este hombre alcanzó la fama con la película Moonlight, siendo uno de los directores que mejor ha reflejado la problemática en torno a la homosexualidad, no tratando el tema de manera frívola, sino profundizando en las dificultades que conlleva a la persona aceptar y comprender su situación personal. Este realizador adapta la novela de James Baldwin titulada If Beale Street Could. Esta es la historia de una mujer coraje, de esas que dan la vida por los demás, pues intenta llevar su embarazo a buen puerto mientras intenta demostrar la inocencia de su novio acusado injustamente de violación. El trabajo con los actores es brillantísimo. La iluminación, un tanto oscura, va en la línea del cineasta, que en este caso ha creado un ambiente claustrofóbico por momentos y le da a la producción un ritmo lento y pausado que invita a la reflexión. Sin embargo, en algunos momentos esa técnica narrativa se convierte en un lastre, ya que le quita fuerza en algunas escenas demasiado largas a una producción. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.